Este programa es clasificación A, apto para todo el público. Multimedios Entretenimiento. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. Iniciar Acábatelo, un programa con más de 12 años de existencia, transmitiendo en vivo de lunes a sábado. Su talento y personajes hacen de Acábatelo un programa divertido, polémico y líder en redes sociales en todo el país. Conducido por Mario Besares, reconocido conductor a nivel nacional y ganador de un premio grande al mejor conductor de programa de entretenimiento. Dando como resultado el programa número uno en audiencia de las tardes. De cada programa hay productores, editores, camarógrafos y un sinfín de profesionales de la televisión. Acábatelo se caracteriza por los fieles seguidores de sus conductores, los cuales con su apoyo han logrado ganar importantes realities como los especiales de Halloween y el primer Bailadísimo. Esperamos que este esfuerzo en pantalla les guste y lo sigan disfrutando en familia. Por eso, gracias, muchas gracias por ver televisión en vivo y en directo. Comediante y conductor, participando en más de 15 obras musicales, así como presentaciones personales. Él es uno de los personajes más representativos de nuestra televisión nacional. Su experiencia lo dice todo, con más de 41 años dentro del mundo del espectáculo, en sus diferentes géneros y el éxito obtenido, hacen de Mallito un artista respetado y consolidado. Todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta lo que divertida cafetería que se llama. ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulada de público! Claro, tenemos una visita de un público bellísimo y también la Universidad Metropolitana de Monclova. ¡Sí, señor! ¡Coahuila! ¡Claro! Oye, qué bárbaro, de México también. Llenaste las gradas. Es que ahora les dije, ahora sí pásenle porque está lloviendo. Mira nada más qué chulada, de verdad. Voy a subir contigo, mi vida linda. ¡Vente, Mallito! ¿Qué, todavía no te mandan en la noche o qué cosa? ¡Córrele, Mallito! ¿Todavía no te mandan a la noche o qué cosa? Mira, voltea para allá. Ese es el que estaba desaparecido el martes. Todavía no lo dejan pasar. Llegó bien prendido. ¡Ok! ¡Vámonos inmediatamente con este público bello! ¿Cómo le gusta María? ¿Dos veces a la semana? Porque ya soy aquí, Mayito. ¿Te corrieron de tu casa o qué cosa? Me mandó Brenda, Brenda me mandó. Fíjate, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Por qué te pones la...? Que te vean lo bonita que eres, mi vida. ¿Por qué te tapas la cara? ¿Por qué son tan rancheras y muerde rebozos? No sé, Mayito, mire cuánta extensión tan bonita. Tiene un cabello precioso, tienes una cara preciosa, mi vida. Mira. Suéltate, suéltate. Sí. Levanta la cara, órale, suéltate. Órale, cómo no. Que no te dé pena. Si ahora sí te pusiste el color de tu sudadera. Morada, pásale, Mayito, pásale. Mira, siempre con ustedes, Club de Fans. Acábatelo, Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi vida linda? Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenido.
Dios. ¿Me vuelves a gritar en el oído tú, Eddie Monster? ¿Eh? Mayito, ¿de aquel el lado? El sueño también de Juanita es un abrazo de Mayito. Saludos a Fresnillo, Zacatecas. ¡Órale! Muchas felicidades. Ay, eso ya pasó, tiren eso. Ya tiene 32 años el niño, entonces. Felicitaciones a los Juanitos por su cumpleaños. Venimos desde Fresnillo, Zacatecas. Oye lo que dice. Guadalajara, Guadalajara, eso no va, hombre, Chihuahua. Mayito, de ¿quién es? ¿Quién es Juanita? ¿Quién es? ¿Dónde está? Preciosa. ¡De Puebla! ¡De Puebla! ¡De Puebla ahí abajo, Mayito! ¡De en el Puebla! Estado de México nací. ¿Por qué es famoso Puebla? ¡No! ¿Por qué es famoso, Espérate, déjame bajar acá. Que de los camotes. Su mole también es riquísimo, ¿a poco no? ¿Verdad? Es delicioso. ¿A ti te gustan los camotes? ¿Qué mole? Déjame darle un beso a Juanita, con permiso. Voy para acá de este lado, mi vida linda. Bella, bella. Fresnillo, Zacatecas. Sí. Esa Chihuahua está chula, la Juanita, parecía. Tú eres Juanito, que tú también cumples años. Felicidades. Poquitos años. Eso, me encanta la idea, Juanito, qué bueno. ¿Sí? ¿Qué? Ah, pues felicítenla, pues yo qué. No, no es cierto, preciosa. Mira, bonita, chihuahua. Esto ya no sirve, vámonos, vámonos. Bien, ¡qué malo, Mayito! ¡Ni le hicimos nada al Brando! Queremos un beso de todos los meseritos y también... ¡Ah, no se puede! ...bailar. Felicidades atrasadas, ¿sí? Está bastante atrasado. ¿Cómo no? O sea, que la felicitación es atrasada. ¡La Universidad Metropolitana! ¡Órale! Oye, ellos sí estudian, Mayito. Ellos sí estudian. No te oí absolutamente nada, ¿qué? Que un saludo para Estefanía Flores. Ah, ok. Estefanía, te están mandando un saludo. ¿De parte de quién? De su amiga Valeria. Déjame ver si está, con permiso. No, no, Valeria, Marido, le manda saludos. La chiquitita también cumple años. Mira, preciosa. Ay, ay. Ay. Mayito, qué aborazado eres, la muchacha. Perdóname, hombre, pues ves que me caí. ¡Ay, ay, ay! Mayito, estás pesado todavía, Mayito. ¿Qué vole? Yo no me caigo. Déjame pasar de ese lado, espérame. Métele un microfonazo a este, por favor. Con Niñarín. ¿Quieres bailar con Niñarín, mi amor lindo? Sí. ¿Es para mí? Ay, mi vida. Ay, y para mí no me trajo nada. Sí. Oye, mira, un hot cocoa. Ay, qué buena onda. Double chocolate. Peppermint. Ay, es de los caros, Mayito. Óyeme, mamita. Claro que va a bailar con Niñarín y hasta cuatro piezas, fíjate. ¡Sí, señor! Porque ella sí trae regalos, no como otros. ¡Deja de gritar, hombre! Nada más grite, gracias, grite. Mi vida linda. Gracias. Voy para acá de este lado, señores. Con esta loca divertida cafetería que se llama... ¡Órale! Oye, Bimbo va a mover. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Párame los a todos! ¡Sale! ¡Ándale, pues! ¡Sí, señor! ¡Vamos pa' la playa! Espérame. Quedamos que estamos en época navideña, el que no puede bailar eso, que tenías que conseguirle un baile para que saliera Gabriela todo lo que da. Me cansé todo lo que dije. Sí, ya sé, señor. Pues es que anda de arriba para abajo, de abajo para arriba. Es que viene de la Universidad Metropolitana de Monclova. Vienen de Ciudad México. Vienen de Fresnillo, Zacatecas. Vienen de Puebla. Está bien prendido, señor. ¡Cállese! Vienen bien prendidos, señor. ¡Cállese! ¿Sabe qué? ¿De qué me voy a...? ¡Súbete, ándale! ¡Que se suba! ¡Que se suba! A ver, ¿cómo vas? Todos arriba. ¡Arriba! ¡Pim, pim, va! ¿Qué pasó? Pásate del otro lado para que nos sigan. Arriba, 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 arriba. El que se quede sentado, lo sacamos porque se quedó mucha gente afuera. Allá hay dos sentadas. A ver, allá me voy. ¿Ustedes creen que no se ven? Papacito, arriba, vámonos. Ustedes dos, van para arriba. ¿Dónde? Órale. ¿Dónde?
aquí en la primera fila, aquí. Arriba, 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 arriba. Tú, petirrojo, párate, órale. Tú, el de los pelos rojos. Pareces gallinazo, o sea, y no te quieres parar. Ok, ya están todos, ¿okay? Ok. Tenemos que brincar, hacer despapalle, levantar los brazos y el que no lo haga, lo sacamos. Sí. Ok, aquí venimos a hacer despapalle. Sí. Y hoy es viernes de Actívate Guerra. ¡Gabriela! ¿Qué, señor? Lo vas a hernear, hombre. Porque no peso nada. Ah, no, perdón, pensé que eras Bim Bomba, perdóname. ¡Ay, qué grosero! Señor, de aquel lado ni saltaron. Nadie ni nada. Saltó. Ah, y acá la de azul también creo que está herneada. Es que la verdad, Bim Bomba ni los anima. Te ocupan, amiga, ahora te vete, ocupan. Ahora vete para aquel lado, Bim Bomba. Ahora voy para allá, ándale. A ver si los animas de aquel lado. A ver si la que se está comiendo las uñas de la sudadera azul se puede hasta por lo menos saltar tantito junto con el petirrojo. Ahí va, señor. Y dale. Hoy es viernes de ¡Actívate, Guerra! ¡Eso, eso! ¡Bien, sí! ¡Gabriela! Deja al hermano de la mole. Oye, la niña que está aquí de suetercito rosa, creo que le duele la cara porque se está tapando la cara. ¿Cómo tienes ¿qué? Idea? Esa, señor, ni es suéter rosa, es melón. Ah, perdóname, es que soy daltónico. Vela, ¿qué vela. Pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué le pasa a la bebé? Dice que le da vergüenza. Pues sí, pues se hizo en la perra, pues cómo se va a hacer. Mayito. Dice que no, ¿ah, señor? No? Ah, ¿por qué te da vergüenza? Sí, me da vergüenza. Que no sabe que le da vergüenza. ¿Por quién viene, dile? ¿Por quién viene? Por Brandon. ¡Por Brandon Mesa! Ah, tú ya sé por qué tiene vergüenza. Pues si qué? Se viene por Brandon, imagínate. Pobre me dice que quiere un beso de Brandon, pero no va a tener besos si no brinca. Sí, exactamente. Y se quita la mano de la cara. Que quiere besos, señor. Que se quite la mano de la cara. Dáselo. Y que salte. Y entonces sí, a ahora ver, sí, un ahí beso. Está. Ahí está, señor. Okay. Ahí va. Va de nuevo. No importa tapes, que se me... No este tapes, ya eso. Sudó. Este está todo sudado, pues, señor. ¿Cómo no va a sudar si te le colgaste, mi vida? Ok, me lo voy a colgar al señor ahora. Ay. Deja Mireles en paz, hombre. No, Mireles. No es Mireles, señor. Ay, yo pensé que era Mireles, perdón. No, no es Mireles. Ahí va. Ahí va. ¡Manos okay. arriba! Y dice... ¡Óyeme, bájate de ahí, Gabriela! Yo ya estaba brincando. ¡Espera, Gabriela! Mire, está bien fuerte, de un hombre me carga. ¿Cuál fuerte si tiene la cara desencajada el pobre hombre? Señor, no me va. No, no, espérate, vale. Bim Bomba. ¿Qué pasó? Ahí hay un fulano de beige, de chamarra beige, que está, ay, que cree que no se ve. Está cansado el muchacho. ¿Sabes qué? Pícale la panza. Ay, chiquito. ¿Vas a bailar y vas a brincar o lo quieres hacer tú solo? En equipo, todos. Señor. Me dicen que acá vienen de San Juan, ¿qué? De los lagos. No, Texas. Ah, San Juan. Oh, my. Ese es Guadalajara, Mireles, ese es Guadalajara, entiéndelo. Ah, vienen de San Juan, Texas. Sí, señor. Oh, my God. ¿Y dónde está San Juan, Texas, tú? Pues por... ¿Por qué? ¿Por ahí? ¿Far? ¿Por Far? Enseguida de McAllen. Enseguida de McAllen. Enseguida de McAllen, señor. Por Hidalgo, luego viene Far, luego San Juan. Ah, órale. Señor, pues está bien prendido el público. Ay, ay, de veras, en serio, se ve que comen hamburguesas, qué bárbaro. ¿Por qué, señor? Porque les da... Me
saludaste. Sí, siempre lo saludo, señor. No. Y aparte, fíjese que hoy es un viernes diferente, señor. Sí, hueles a tierra mojada, ¿por qué? Porque iba a llover. Hoy es un viernes diferente. Se siente como que mucha actitud positiva en este público. ¡Claro, claro! Se siente como que la algarabía que ya va a llegar la Navidad, señor. Por supuesto que sí. Se siente también la buena vibra del guardia, señor. ¡Claro que sí! Ahí llega. ¿A poco vino el guardia? Sí. ¿En serio? Claro. ¿Cómo está mi público? Espérame. Señor, es Navidad, señor. ¿Vuelves a decir cómo está mi público? ¡Que se suba! Y te voy a castigar. Ok, voy a decir diferente. Señor, déjelo. No, ¿cómo que se te ve el calzón naranja? Es el público de todos. Por eso, mi público. Bueno, está bien. ¿Cómo aquí está él, aquí está él. ¡Y él es! ¡El guardia! ¿Cómo está el público de todos? Y dice... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo está el público de todos, que es mío? Espérame. ¿Cómo está el público de todos, que es mío? ¿Qué es mío, que es de usted y que es de Gaby? Ah, okay. Señor, le digo algo. Ya me dio calorcito. Sí, fíjate que sí. Ya no aguanto. Es que, ¿sabes qué? Que no está puesto directamente el aire. Deberían de prender el aire, ¿eh? Ya me está chillando toda la ardilla, señor. Híjole, les baja el brazo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me gusta! ¡Pesas! Esa la voy a poner en la posada, señor, esa canción. En la posada. En la posada de los guardias. Sí. Ya está en YouTube. ¡Pesas! ¡Music! Y en todas las plataformas musicales. El año pasado en la posada de los guardias nos robaron, señor. Una posada de guardias. ¿Cómo que los robaron en la posada de los guardias? ¿Qué pasó? Tiene frío, oiga. ¿Qué cabrón? Oiga. Tiene frío. Quiero decirle a Gabriela que qué bien se ve y qué bien se le queda ese traje. Fíjate que sí. No a todas. Hay unas que aquí en medio se parece así como una plana ahí, pero a ella sí se le ve. Es que ese vestido de bolitas se le ve muy bonito, ¿verdad? ¿Cuál bolitas? Es todo parejito. Yo pensé que... Ay, qué poco chino. Señor, ¿qué le parece si nos dice una bonita reflexión por ser un viernes agradable y feliz? Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Hace falta un bastón, fíjate. ¿Por qué, señor? Pues ya no puedo caminar. No. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué, no te fuiste el fin de semana o qué cosa? No, aquí ando como quiera trabajando, señor. Es hasta el otro, señor. Hasta el otro fin. Hasta el fin de mes. Pues ya no puedes. ¿Por qué, señor? Pues porque ya... Vamos a estar de vacaciones. ¿Sí supiste que era el jefe? No. ¿Qué? Híjole, a buscar trabajo, porque va a valer caro. Ok, está bien. ¡Ay! ¿Estás aburrida, Bimbomba, o qué cosa? ¡Claro que no! ¡Aquí soy, señor! ¿Por qué lo dice? Ok. Ahí les va esta reflexión maravillosa para la Universidad Metropolitana, para Puebla, para Fresno, Zacatecas, para la Ciudad de México, para Monterrey, China, Nuevo León, para toda la República Mexicana que hoy nos visita de San Juan, Texas también, porque San Juan, claro que sí. ¿Dónde queda San Juan, Texas? Cerquita del Far, después de McAllen, por al lado de Hidalgo. A unas 3 cuadras de Hidalgo. Han de ser 3 casas, señora. Que son 3 casas ahí, dice. Cuatro. Ok. Aquí está el milagro que llegó Chuy temprano. Lo dejaron salir. Qué bruto. Y dice así. No siempre se calla para guardar silencio. A veces se calla para estar en paz. A veces estar en paz es mejor que tener la razón. Dile a Eddie Monster que se calle. Ahí lleva razón, señor. Ahí lleva razón, Bimbomba. Ok, ya estamos listos. ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! ¿Están listos para gozar? ¡Sí! ¿Están listos para este viernes de baile? ¡Sí! ¡Eso me gusta! Entonces, abróchate los cinturones porque sabes... ¡Oye! Es que, aguas.
como ya estoy entrando a la adolescencia, me está cambiando la voz. ¿Cuál adolescencia? Ya va por la tercera. Ya se está muriendo. No. La segunda vuelta. No es cierto, señor. Entonces, abróchense los cinturones porque saben que es... ¡Comenzamos! Estudiando, la maestra va dictando y yo en mi libro aquí.
pato picón. No se equivoquen, no se equivoquen. El pato de la lana. Aquí en mero en medio hay una nena preciosa que quiere bailar contigo, Niñarín. Ok, cuidados, Jorge George. Ok, muévanse, muévanse. Pásense del otro lado, niños. Eso mismo va, muy bien. George, échate para atrás. No puedes estar cerca de Chocolob. Ay, de Enrique y Beto. No, de este lado, papacito. Ahí, para allá. Eso, mira qué bonito. Ok, ahí los tiene, señores. Y ahora sí, todo mundo a bailar. El pato Pipón sale. Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato Pipón. No se equivoquen, no se equivoquen. El pato de la laguna. Al parecer se escapó, ya se escapó, hoy se escapó. Ese pobre pato, hombre. ¡Qué bárbaro! Nuevamente, señores, y dice. Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato Pipón. No se equivoquen, no se equivoquen. El pato de la laguna. Al parecer hoy se escapó, ya se escapó, hoy se escapó. ¡Qué bárbaro! Ok, quédense ahí, señores, porque ya viene. Ya está aquí el viernes de baile, pero si le cambia. ¡Es viernes de baile! ¡Ya lo saben, ¿no? Y pareja sorpresa poniendo la muestra. ¡Finalistas de Bailadísimo! ¡Ya volvemos! ¡Esa me gusta! ¡Cómo se baila, guardia! ¡Cómo se baila, guardia! Busca
buscamos a los consentidos del hogar. Si tienes entre 8 y 13 años y quieres participar en Adivigana Kids, manda tu correo a adivigana@multimedios.com con todos tus datos y no olvides incluir tu foto y tu teléfono. Y no te olvides verlo todos los viernes a las 9:30 de la noche, vía Multimedios. Cerramos el año en Torreón. Acábate lo llega al Coliseo Centenario. Domingo 16 de diciembre a las 5 de la tarde. No te puedes perder esta loca y divertida cafetería que se llama Acábatelo. Venta de boletos en Boletea, taquillas del Coliseo y restaurante Bar Malbicho. El León Vicario entre Allende y Abasolo. Acompáñame a ver el siguiente video con grandes recomendaciones para esta Navidad. Noticia de esta Navidad. Llegó Lubabela para robarle el corazón a todas las niñas. Lubabela es la única muñeca que se comporta como un bebé de verdad. En serio que estoy impresionada. Desde el momento en que abre los ojos o se ríe, te dejará sorprendida. Sus expresiones faciales son tan reales. Vive momentos reales y experiencias únicas. A través del tacto y el juego, ella responde afectuosamente a tu amor. Hazle cosquillitas de la panza y en los dedos de los pies para hacerla reír o coloca una mano sobre su pecho para escuchar suavemente los latidos de su corazón. Conforme vas jugando, interactuando con Lubabela, ella va creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Descubre todas sus etapas. Su balbuceo con el paso del tiempo se transformará en más de 100 palabras y frases claras. Se mueve, habla y juega como una bebé de verdad, como un bebé real. Cuanto más juegues con ella, más aprenderá a hablar. Incluye 4 accesorios interactivos para poder vivir una verdadera experiencia de cuidar a tu bebé. ¡Es hermosa! Esta Navidad pídele a Santa tu nueva Lubabela y así como yo, enséñala a crecer. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Telediario al Minuto. Esta es la información más reciente. El secretario de Seguridad Pública, Aldo Fassi, afirmó que la detención del Chelelo podría tener un impacto positivo en Nuevo León, pues se sospecha que era uno de los principales generadores de violencia en la entidad. Por su parte, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú, dijo que a la fecha no hay investigaciones abiertas en su contra, pero no se descarta que se puedan integrar. En otra información, el INEGI informó que la inflación anual desaceleró en noviembre por una moderación en los precios de la gasolina de bajo octanaje y una baja en los de gas LP, que contrarrestaron alzas en tarifas eléctricas y algunas frutas y verduras. A tasa mensual, el índice general de precios al consumidor subió 0.85%, también por encima de lo que se esperaba en el mercado, mientras que el indicador subyacente creció 0.25%. Marilu Kaufman nos tiene un avance de la información del clima. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Cielo nublado con lluvia en esta tarde. 20 grados la temperatura máxima el día de hoy. Esperamos esta lluvia de manera intermitente. Tómelo muy en cuenta en sus actividades. Mayormente nublado por la noche, lluvia ligera y ocasional y neblina, que complica la situación a la hora de conducir, además del pavimento resbaladizo, desde luego, factores que hacen muy propicios los accidentes. Entonces, a cuidarnos mucho, a tener mucha paciencia y precaución. La temperatura esta noche, 14 grados. Es el reporte del pronóstico. Feliz fin de semana. Por su atención, muchas gracias. Lo vemos en una hora aquí en Telediario El Minuto. Mientras tanto, quédese con la señal de Multimedios. Buenas tardes. ¡Ay! ¡Sí, es el que me gustaba! ¿Es el que querías? ¡Sí! ¡Es el que...! Esta Navidad está llena de sorpresas. Para que todas terminen bien, en Dentimex inicia ya tu tratamiento a 48 meses sin intereses. Pide cita a 01800-901-3888 o dentimex.mx. Con ellos de muchas maneras. ¡Mira! ¡Tantas sorpresas dentro del huevo! ¡Una sonaja que los
posible sentirte realizada sin descuidar a tu familia? Tu independencia empieza por tu bolsillo. Entonces un día hice mi fanpage. Al tercer video era viral. Y me empecé a dar cuenta que puedo ayudar. Todo el mundo me dice, ¿tú cómo tienes tanta energía? Pues hay que comer bien. Refrescante y ligera. Bud Light. Suena divertido, mágico, explosivo. Eso es lo que pido. Ir con mis amigos, ir a Bosque Mágico. Solo en diciembre tu pase anual por tan solo 389 pesos y llévate la cuponera 2019. Taquilla abierta todos los días de 11 de la mañana a 7 de la noche. ¿Y tú ya tienes tu pase anual? ¡Familia! ¡Nos encontramos en tu tienda Soriana! Recuerda, continuamos con la campaña Recicla. Trae papel, botellas de plástico y aluminio. A los módulos de tu Soriana más cercano. Con lo que juntemos podremos mejorar el medio ambiente y seguir apoyando a nuestros amigos del Hogar de la Misericordia. Tú como yo, recicla y ayuda. En estas épocas navideñas, el mejor regalo que le puede dar a sus hijos o a un amigo, al cuñado, lo que sea, es tratar de darle la mejor opción de que termine la preparatoria con un solo examen. Así es, es la manera más sencilla, económica, práctica y sobre todo oficial, con un solo examen sin cursos ni escuela. Nosotros vamos a dar una guía contestada y todo lo que necesitas para que apruebes el examen. Por supuesto que sí, es el momento que tú marques o que guardes el teléfono al 83726000, 83726000, y la edad a partir es de... Es a partir de 18 años. Órale. Y no hay límite de edad, 80, 90, 120. Tienen que llamar en este momento al 83726000 para que hagan su cita y vayan a inscribirse, porque aparte que tenemos el cupo muy limitado, tenemos 50% de beca a las primeras 15 personas que nos llamen, 50% de beca en la inscripción. A las primeras 15 personas que nos están hablando en este momento ya tienen el 50% de beca. ¡Hablen ya, hombre! De verdad que es la mejor opción, y acuérdense que es un requisito indispensable para encontrar trabajo. Así es, nosotros somos la única sucursal de servicio de educación. ¡Claro que sí! 83726000. Ya conocemos a los grandes finalistas. Se ve que ensayaron horas y esta es mi calificación. Son de las parejas que disfrutamos ver bailar. Les agradezco el gran esfuerzo y para mí es un bailadísimo. Osvaldo y Gipsé, Valeria y Ojitos, Andrea y Luíger, Itzel y H. ¡Están en la gran final! Bailadísimo, la gran final. Miércoles, 9:30 de la noche, hora centro. Vía Multimedios, canal 6.1. ¡Claro que sí, señores! ¡Hay fuego! ¡Fuego en la pista! Con el coreógrafo con más de 41 años de experiencia. ¡Mayito Besares! ¡Esto es Viernes de Baile! ¡Fuego! ¡Hay fuego en la pista! ¡Claro que sí, señores! ¡Estamos en Viernes de Baile ya! Es un viernes, el primer viernes, no, el segundo. Es el segundo viernes de diciembre, ¿verdad? Exacto, Mayito. El segundo viernes de diciembre, la vez pasada ganaron. ¿Quién ganó la vez pasada? Ganó... La Changa y... Ninjarín. Ninjarín, sí, exacto. La Changa y Ninjarín ganaron, exacto, el viernes pasado. Sí. Y ahora este viernes vamos a ver quiénes son los ganadores, porque tenemos nuevas parejas. ¡Venga! Van a ser trío. ¿Te gustan los tríos? Sí. Me encantan, señor, y que no sean mexicanos. Ya se la ganó. Colombiana y argentina. Ah.
Entonces háblale a George para que se ponga de acuerdo. Ok. ¡Mayito! Tampoco van a ser pareja. Sino que no van a ser parejas de personajes. Ok. Marito. La pareja que la semana pasada iba rumbo a la gran final regresa en esta ocasión. No me digas eso. Pero ya siendo finalista de Bailadísimo. Ya está, ya es declarado. Ya es un hecho. Exacto, dentro de la final ya de Bailadísimo. Ya está confirmado. Confirmadísimo, Mayito. Ya está cotejado. ¿Cómo? Cotejado. También cotejado, claro. Me parece más que excelente. Ese va a ser la pareja guía para que nuestros participantes puedan hacer la Señor, perfecta imitación. Yo la verdad no estoy de acuerdo en el que se vaya una pareja en el primer baile. Chocolate, no la embarres más. A ellos sí les conviene. Sí. Sí, papá. Ellos sí debieron haber pasado, no les debe convenir porque ellos son directos. Bueno, amigo mío, nosotros y no se deben desforzar de Okis para que lo saquen los otros dos bailes. Ellos ya estaban en la final para que se pasen de cómo están. ¿Qué tal, qué tal? ¿Sabes qué? Bueno, aquí andamos, ¿eh? Las reglas no las ponemos nosotros. Las reglas cambian. ¿Quién las pone? ¿Quién las pone? Karen, Calice, el señor. No. El licenciado Mauricio Alatorre. Ah, pues así, se va un bajito. Ok, señores, tomen su lugar porque vamos a presentar a las primeras parejas. I'm sorry. Ok, vamos a ver, señores, con quién van a presentar. Mamacita, ve nomás, chiquita. ¿Qué Mayito? ¿Vienes sola o qué, chiquita linda? ¿Vienes con Rulli? Mira, qué bonito. ¿Cómo quisiera ser el niño de...? Mayito. Yo pensé que eras un poste, fíjate. Señor Besares. Le tengo una noticia. Quítate ese saco. No. Le tengo una noticia muy importante, Mayito. Dígame, sí. Resulta que el día de hoy... ¿Qué? ¿Ya voy a decir? El día de hoy, Mayito, regresa una pareja que hace... Yo creo que hace ya un año no se veían, acábatelo. No, pues sí, pues estaba panzona aquella, pues como... Una pareja sensación, famosos por crear aquel emblemático paso de la catapulta. ¡Ay, cierto! Por supuesto que sí, dejaron totalmente embarrados cualquier cantidad de piel en los pisos. Dejaron huella en los viernes de baile, acábatelo. Huella, dejaron grasa totalmente, ¿cómo no? Y ellos están aquí de regreso juntos porque ustedes lo pidieron. ¡Claro que sí! Son... ¡Ninjarin y Bimbomba! ¡Bimbomba y Ninjarin! La chica que se prepare, que traje algo nuevo y nadie me pare. Vamos, chica que se prepare, que traje algo el tablado de tu falda. Mira más que No descubra la quemé. Oye, Ninjarin, regresó la pareja sensación. Regresó, pero... ¿Estás feliz, Ninjarin? Estoy muy feliz. ¿De veras? Estoy muy contento. Pero qué hipócrita eres, ¿eh? Estás llorando de la emoción. Estoy llorando de la emoción. Es que la otra vez fue con la changa y no sé si vaya a ganar con ella. Perdóname tantito. Tú te estuviste quejando de las parejas. Que no querías a Dita Armonía. Ajá. Que te chocaba la changa. Ajá. Que no sé qué tanto. Por eso, Tomatito se dio a la tarea de conseguirte nuevamente a Bimbomba para que fuera tu pareja oficial. Y la trajimos para que fuera tu pareja y para que hiciera las menciones de Mayito. Claro. ¿Perdón? Ah, no, ¿verdad? Oye, pues señorita, ¿vi que hizo una tuya? Córrela en este momento. Siempre, aunque se vaya con cualquier araña, regrese hacia mí. Fíjate, ándale. Es que la araña mayor. Ya le dijo arañas a todas. Y a ella también. No, o sea, no arañas a ella, o sea, era ella misma general. Se dijo arañas. Sí. Yo soy la araña mayor. Estoy muy contento porque con ella gané muchos campeonatos. Claro, por supuesto, ¿cuáles? Muchas. Ah, por la catapulta, sí, cierto. Claro. Y hoy va a salir totalmente a reducir la catapulta. Claro que sí, porque ya cerró aquello ya cerró. Okay. Me parece más excelente. Bienvenidas, pareja, siempre nuevamente. Siempre ha estado cerrado, Mayito.
Creo que no, ¿eh? Sí, claro. Liz, mi vida. Perdón, mi mamá. No seas mentirosa. Así, mi papá. No digas mentiras, mi mamá. No digas mentiras porque te va a crecer la nariz. No, bueno. A Ninjarín. Okay. Ok. Vámonos con la segunda pareja, señores, de esta tarde. Mamacita, ¿estás, estás sola, chiquita linda? Yo pensé que era un señalamiento de salida de emergencia. De la de que amarillo se viste, de su hermosura confía. Chiquito. Y de sinvergüenza se pasa, Chihuahua. Ok, vamos con la segunda pareja, señores, de la tarde. Y ellos son... ¡Aquí está! La Changa, ahora con su amo, La Changa y Morphy. Me lo vas a sudar. Señor Besares. Este saquito es mío, me lo vas a sudar. Mayito, le dije que se saludaba antier. No, es que yo pensé que era un cotorreo, pero no, quítatelo porque me lo Mayito, vas a sudar. En este señor, programa... me lo traje desde Nueva York. Qué bonito, por eso, quítatelo porque me lo vas a sudar. Ah, sabía uno. ¿Y qué, te lo vas a quedar o qué? Está bien, es suyo. Oh. Es más, ¿sabes qué? Brilla. No, seguramente te brilla a ti un chorro, fíjate, porque eres... Ese lo hizo Rigo, señor. No, no se lo des. ¿Cómo se lo vas a dar, Morphy? Es tuyo, me costó $50. Está mejor que el tuyo, eso, papá. Es ser un canalla. Le robaste el lonche al de el grado más abajo. Me lo regaló la vez pasada. Yo también te lo pedí, a mí no me lo regalaste, Morphy. Un paréntesis, señor, un paréntesis. ¿Qué trae la Changa en su lonchera, señor? ¿Qué traes en tu lonchera? Espérame. Sí. Mira, me queda pintadito, papá. ¿Y ahí es? Ni mandado a hacer. Son 1500 dólares. Ni mandado a hacer, mira nada más. Chulada. ¡Qué ole! Lo vas a apestar de los sobacos, manito. Dejas las camisas amarillas. Sí. Está muy bonito, la verdad. ¿Qué trae la Changa en su lonchera, señor? ¿Qué traes tú en tu lonchera, Changa? ¿Qué traes? ¿Es para mí? Gracias. ¡Ese chiste era de juguetes! ¡Qué bonito se le ve el saquito, señor! ¡La siguiente pareja! Espérate. Dígame, señor. Trae un sándwich. Perdóname. A ver, otra vez. Chocolate, discúlpame. ¿Qué trae la Changa en su lonchera? Un sándwich. Señor Besares, parece que le mandaron a hacer el saquito. Ahora sí, déjame ponerme de este lado. ¿Qué tal? No se vale, el único que tenía saco bonito era yo. Bájame las luces, por favor, Pochito. Señor Besares, le prometo que le traigo uno igualito. Bájame las luces, por favor, Pochito, por favor, si eres tan amable. ¡Que me bajen las luces, necio! ¡Las luces! Mira nada más. Mira qué bonito. Tú no te ves, yo sí. Señor Besares. Este que está destellando luz es mi luz propia. ¡Enciéndeme las luces! Hasta la oscuridad me veo. ¡Enciéndeme las luces! Señor Besares, le falta el gorrito. Ah, mira. Y me lo trajo de Polonia. ¡Qué buena! Gracias, Rudy. ¡Qué lindo eres! Ahora sí, estoy con... Ahora sí puede ser Chompiras, señor. ¡Jingo Bells! Está diciendo que es Chompiras. ¡Chupeteador! Ahora siéntese en una silla, señor, al revés. ¡Qué bonito, señor! Ahora sí parezco... nada más. Ahora sí que parezco Pinito. Parece Pinito de Navidad. Parece un hogar de Navidad, señor. ¿Podría subir las luces, por favor? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? Botella. Parece más señal de tránsito. No, espérate, ¿cómo? ¿Cómo que el ropanejero? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Parece antena de cable. Gracias, Morphy. Señor Tomato. ¿También quiere esta? ¿Eres Jessica? ¿Qué está pasando aquí? ¿La Changa es Jessica? Tiene 3 semanas de parecerse, pero no es. ¿No es? Tiene la misma nariz, pero no es. Bueno, sí se rasca como Jessica. ¡Es Jessica! ¡La siguiente pareja! ¡Aquí está la siguiente pareja! Por favor. La verdad es que sí te ves muy ridículo, ¿eh, Mayito?
Perdón. ¿Qué vole? No te oí, discúlpame. ¿Cómo? La mera verdad, te ves muy ridículo con ese saquito. Con mi saco nuevo de foquitos. Es de Nueva York. Este es un rigorazo. ¿Qué te pasa? Es de Chicago. De Chicago, Illinois. Aquí están ellos. Ellos son la pareja sensación, Ronchita y Marquito. Ronchita y Marquito. Ronchita. Claro que sí. ¿Cómo dices? Oigan, prendan el aire, no sean gachos. Posada de mi casa. ¿Te llenaste, Bobby? Hubo tamales, hubo champurrado y mi papá se puso así como que medio raro. Y luego mi tío lo jalaba y le decía, tranquilízate, no te comprometas. Y se lo llevó una policía que dicen que lo iban a rehabilitar. ¿Tu tío es Chocoló? No. Pasó a saludar. Dijeron, pero a mi papá, ¿sabe qué? Los policías lo quieren mucho porque lo iban a tapar. Dijeron, ahorita venimos, le vamos a dar una calentadita. No. Los policías no pueden hacer eso. Los policías son para controlar el orden y llevárselo tranquilo. Entonces no lo van a calentar porque hacía frío. Seguramente le van a dar un ponche, por ejemplo. Pues le pusieron un ponche pero en la espalda porque lo traía todo ponchado. Gracias, aquí Martín. Andamos. Gracias. Sí, aquí está la siguiente pareja. ¿Es para mí? Changa. Oye, la changa. Tu madre le gustaba mucho inflar de esos globos, me contaron. La verdad, mamacita, ve nomás, chiquita de mi vida. Aquí están ellos. La pareja nueva que se acaba de formar. Sí. Adita, Amor y Miki. Aquí está él, cómo no. Déjame presentarle como debe de ser y oficialmente, señores. Porque ¡eso! Nada más en este canal está, en este programa está. Él es exclusivo de la cafetería. A ver a qué hora ponen el video porque sigo hablando y hablando. Claro que sí. Aquí lo tienen a él. Él es uno de los grandes exponentes de la música mexicana. Por supuesto que sí. Y viene a cantar para ustedes a la Universidad Metropolitana de Monclova, para México, para Puebla, para Fresnillo, Zacatecas, para San Juan, Texas, para todo el público en general. Porque él es el sol de México. Sí, señores.
¿Cómo estás, Miki? Qué gusto verte y tener aquí nuevamente que vas a participar con nosotros. Miki, te estoy hablando. Yo sé que cambiaste de pareja que tienes ahorita, Dita Amor, ¿verdad? No seas grosero. Estoy hablando y tú estás cantando. Estás cantando, ¿ok? ¿Qué te hizo que tú hubieras bailado con Miki? ¡No, Dita Amor! Es que me llamo Dita Amor. Quiero darle amor. Déjese. Qué bonito saco, me gusta. Gracias. Parece el de Morphy. Sí, fíjate, lo trajimos los dos de Nueva York. Nah, usted no ha ido ni a dónde. Dice Morphy que le costó $88 y que ya valió queso. Fíjate nada más lo que son los amigos. Otros se compran otras playeras de Jordan. Ah, chiquito. No. Gracias, Miki. Muchas gracias, señor. Adita Amor, tú das puro amor. Muy bien, bien. Puro amor, mucho amor para todos ustedes. Los quiero mucho. ¿Qué no va tú? Chiquito. Pero fíjese la diferencia. Ella trae los zapatitos que nos regalaron de 100. Son los de Halloween. Son los de Halloween, sí, ya lo vi. Aquí están ellos. Lo siguiente para que el público los quiera ver. Una vez más juntos, Mayito. Así como tú y como yo. Inseparables. Mira qué chulo. Vaya, ya era hora que combinaras conmigo. Que le apuro. Perdóname, no. Te opaco, papá. Espérame. Ok, everybody. Deja prender mis lucecitas. Señor, que le apaguen el foco, señor. Págame la luz, por favor, si eres tan amable. Se le va a acabar la pila, Mayito. A este no se le acaba la pila. Págame la luz, si eres tan amable. Ya pasó Navidad. Está más chulada. Está más bonito que el mío. Gracias. Ahora sí, puedes presentar a la siguiente pareja. ¡Aquí está! ¡Orata y Cipriano! ¡Cipriano y Orata! ¡Córtame la música! ¡Ahora quiero que todas las chicas se pongan a bailar! También aguados. Oh. Aguadas tienes a la novia, fíjate. De la changa. ¿Cómo no le dijo que está bien aguado? Si van a estar así, mejor sálganse. O les doy un cachetadón. ¿Eh? Claro, claro. Oye, dile a Eddie Monster que se calle, hombre. ¿No me dejan escuchar? ¿Eh? ¿Qué? No, que no te dejan oír. Mayito está grite y grite y grite ahí abajo. Está bien. Ay, prendido, Mayito. Mallito. Ah, no. No, es Mallito. Cuando escuchen la música de Cipriano. Mintito. Bueno. Cuando escuchen la música de Cipriano, empieza ta 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 ta, ta así como que ¿cómo que ta 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 ta? ¿Qué es eso? Así empieza. Ah, okay. Y luego cuando ya empieza ya chido acá todos, ¿sabes? ¿Sí? ¿No? No me gustó. Bueno, vámonos. Ah. Oh. No, hombre, ya. Dale, Cipriano. Suelta la mía. Tu hermano gemelo, te lo juro que nunca pensé que fuera tan amargado. En serio. ¿Quién? La que está ahí, la pareja que está ahí. Tienen la misma nariz. Por eso. La loca sueltas, bebé. Por eso mamá no lo quiere. Por eso no, ¿verdad? Lo corrió de la casa. No, todos parados. Todos párense. Ay, si me hacen caso. Mira, sí hicieron caso. Ahora que se sienten. Si no la música, mieles. Amargura la de ustedes dos, de veras, Mayito, en serio. Hoy ya estamos. De verdad, qué vejez la de ustedes, de veras. Señor, hoy ya estamos. No, espérame, ¿te estás haciendo popis? Señor, hoy ya. ¡Qué bruto! Espérame, sí. Sí, eso. Órale. ¿Qué comiste, nena? ¡Qué bárbaro! No. ¡Qué bruto! Señor, hoy es. ¿Sabes qué? Eran tamales acedos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Estamos preparados para ganar. Hoy sí ganamos a ver si y es cierto, yo. Porque llevan varios viernes que señor, nada de nada. Es que a veces uno se cansa de tanto ganar. Pues ya. Tenemos que darle oportunidades a otros.
Pues esperemos que sí. Marata, ganen. ¿Crees que te pueda ganar la pareja de Bim Bom Ba que acaba de regresar? No. ¡Ah! Trae la catapulta, ¿eh? Es que ellos no se van. Ahí sí está difícil. ¿Qué tiene Bim Bom Ba que no tengas tú? No, hombre, pues qué bruto. Dos niñas, pareja, una casa. Tiene... Lleva 10 años. Felicidad. Ok, vámonos con la siguiente pareja, señores. Aquí están ellos, ¿cómo no? Claro que sí. Ya no hay. Y ellos son... ¡La pareja guía! ¡Valerie y Ojitos! ¡Ojitos y Valerie, finalistas de Bailadísimo! Claro que sí, señores. Ellos son los que ponen los pasos para que nuestros participantes los imiten. Ay, Jesucristo, qué bien está esta... ¡Qué milagro tienes! Déjeme presentarme. Soy Ojitos Bam Bam y Valerie, finalistas de Bailadísimo 2018. ¡Venga! ¡Ya lo sabemos! Déjeme presentarlo. Es Ojitos y Valerie, finalistas de Bailadísimo 2018. Ya le desgraciaste el chiste. ¿Qué te parece mi saco nuevo? Innovador. Déjeme presentarme. Marquitos. Son hermanos porque se ven igual del cuerpo. Más o menos. Se le ve muy innovador. Oye, ojitos. No, parecemos, pero traigo como 200 a 300 kilos arriba. Ok. ¿Qué me preguntaba? ¿Cuál saco? Esta ocasión, ¿qué van a bailar ahora? Con este sí se ve bien prendido. Hola. ¿Cómo estás? Podemos comenzar. Sí, nada más déjame terminar de saludar. Qué milagro que te deja de ver. ¿Qué pasa? Sí, se ve muy prendido. Mayito. Ya no ande de cachondo. ¡Aquí están ellos, la pareja guía! ¡Y ellos son! ¡Ojitos y Valerie! Para comenzar, necesitamos el apoyo del público. Levanten una mano, la que más les guste. Una mano. Ajá. Sí. Para comenzarlo así, DJ, póngale play. Va, chidote. Pues este ya produce ya toda la cosa. Él es payasito en todos lados. Malditos cuerpos perfectos. Ánimas que te eliminen en el primer baile, fíjate. No. A ti no, mi amor. A ti no, chiquita linda. A ti no. Ok. 3, 2. Mamacita. Chiquita preciosa. Baile. Lucidito. Güey. Un gajo, pero ni que fuera nada. ¿Por qué te lloran los ojos a ti? Sí. Esto es imposiblemente científicamente practicarse. Deberíamos de verlo otra vez porque Valerie no lo bailó con ganas. Sí, creo que sí lo hizo flojera. Corre el riesgo de que se abra.
¡Otra vez! ¡No! ¡No, no! Porque la última vez tuviste a otra niña, no. ¿No lo puedes hacer? No, que no la va a poder cargar Mofi. ¡Otra vez! ¡Quiero que lo vuelvan a hacer! ¡Mira! ¡Llegó otra pareja sensación! ¡Aquí están ellos! ¡Cómo no! ¡Señor! ¡Se metieron los niños! ¡No sé dónde quedó su mamá! ¡Claro que sí! ¡Aquí son los ayudantes de Santa! Nada más creciste 3 centímetros y te sacaron de la sociedad. Ellos vienen de las tierras de Garda para decirnos que vienen con ganas. ¡Me está riendo machito! ¡Dale! ¡De Robin Hood! ¡Ok! ¡No, espérate! ¿Tiene su bastón, ay, hombre? ¡Ay, ya creció! ¡Ya no puede! ¡Ya está viejito! ¡Ya usa bastón! Yo pensé que estaba todavía chiquito. ¡No, Brata! ¿Por qué, Jessy? ¡Así lo dejaste el año pasado! Ubita, vete. El año pasado era... No, no es Ubita, no es Ubita. Acomódate, Ubita. No es Ubita. ¿Te parece? Ok. Niños, vuelvan a bailarlo, por favor, si son tan amables. Quiero que lo vuelvan a bailar más cortito, más corto, ojitos de minuto. ¿Qué pues? Le cortamos la mitad de la coreografía, señor. Lo encontramos, pues, ¿qué dura 4 horas y media o qué cosa? Aquí están ellos, ojitos y vale. Trae rutina. Mayito dijo que algo más corto. ¡Valerilla, ojitos! ¡Play! 3, 2, 1. ¡Baile! ¡Ya! ¿Alguien está bailando? Ok. Señor. Quiero que se pongan a ensayar. Señor, dígame, señor. Esto es lo que se va a bailar el otro viernes, ¿verdad? No, señor. Es este. Se dice Barbie que se le ve igual el abdomen a Valerie que a ella. ¿Qué? Sí, estamos iguales. Sí, están Barbie igualitas. Me pasó. Barbie no se me ven las costillas. Sí, ya vi los cuadritos que traes en la casa, mamacita linda. Ok, señores, después de esto empezará la contienda. ¡Pero si le cambias! Auditorio Río 70 presenta John Milton. Enseguida Drácula sale y le va a chupar la sangre a alguien. ¿Y nada más le va a chupar ahí? Los Ruiz son una familia tradicional. No tan tradicional. Todos son muy diferentes. Isabel quiere ser enfermera y sus papás están asegurando sus estudios para que lo logre. A Roberto, después que le dio un susto el corazón, no le quitan los ojos de encima.
Y Don Mario, que cuida a todos, finge quedarse dormido si le dan lata. En MetLife nos inspiramos en las familias mexicanas para crear un seguro flexible en el que paguen solo por lo que necesitan. MetLife, descubriendo la vida juntos. ¡Llegó la temporada 4! ¡Es una fiesta tropical! ¡Ayúdalos a nacer! ¡Un bengala! ¡Ponlos sobre la luz! ¡Brillan desde su interior! ¡Wow! ¡Listos para la fiesta! ¡Una linda banda musical y nidos brillantes! ¡Es una fiesta mágica! ¡Son más de 80 nuevos para coleccionar y hacer brillar! ¡Hatchimals Collectibles! ¡Temporada 4! ¡De Spin Master! Renan Moreno y Nelly Arreola en... Me casé con un idiota. Viernes 8:30 de la noche, Teatro Versalles. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Estamos luchando por la gente. Esta es la razón que nos tiene aquí. Están distorsionando la realidad. Están acusando a gente buena de haber cambiado el resultado. Vamos a luchar para tener la autoridad que nosotros los ciudadanos decidamos, no la que nos quieran imponer. Hagamos que se respete el voto y hagamos justicia. Diciembre es para disfrutar de nuestras familias y reflexionar lo que queremos para el futuro. Paz, tranquilidad, seguridad. Eso es lo que está en juego en Monterrey. Pongo a tu disposición mi experiencia y buenos resultados como procurador y alcalde. De todo corazón, te deseo que esta y las próximas Navidades sean seguras para ti y tu familia. Felices fiestas. Adrián de la Garza, candidato a la alcaldía de Monterrey. Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno, he generar empleo para los jóvenes y casa que no lo casa. Yo para prometo, atender en mis primeros meses de gobierno, generar empleo para los jóvenes que no lo tienen. Es momento que los políticos guarden silencio. Y hablen los ciudadanos. Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti. Con Nueva Alianza, es de ciudadano a ciudadano. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. Amigos de Acábatelo, bienvenidos a su sección favorita. Esto es... ¡Canta, Valeria, canta! Y el día de hoy, Valeria, te tengo una retadora que ahora sí ya te la has topado en concursos, en eventos, en el canal. Por todas partes te la has topado. Traje a mi gallo. ¿Quién? Ella es... ¡Yuli Flores! ¡Kikiriki! ¡Yuli! ¡Soy el gallo! Yuli, ¿estás lista para el canta, Valeria, canta? ¡Súper lista, bebecita! ¿Y tú, Valeria, estás lista para enfrentar a Yuli? ¡Tengo miedo otra vez! Vamos a ver quién tiene más conocimiento musical, ahora sí que en la rocola de su cabecita. ¡Sí, lista! Muy bien, aquí comenzamos. A, canta, C. Cuando caliente el sol, aquí en la playa. Canta, P. Pío, po, pe, pío, pío, y el pollito dice pío, pío. A. Canta, G. Ser el gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Kikiriki, cantaba el gallo. Cocoroco, cantaba la gallina. ¡Punto para Yuli! A. Canta, R. Oye, ando seca.
creo que el hámster el día de hoy de Valeria no andaba trabajando. Definitivamente, y arrasó con todas las canciones. ¡Julie la ganadora! ¡Gracias! Gracias por invitarme, los quiero. Esto fue Canta, Valeria, Canta. Mándenos a quien quieren ver retando en este concurso de canciones a nuestras redes sociales. Arroba Valeria Garri en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como Garri Valeria. Redes sociales, Julie. Arroba Yuli Flores en Instagram y arroba Yuli Flores en Twitter. Y arroba Pablito Dulcero G para que nos sigan comentando a quién quieren ver en esta sección de Canta Valeria Canta. Y ahora sí, regresamos a la cafetería. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. Ya conocemos a los grandes finalistas. Se ve que ensayaron horas y esta es mi calificación. Son de las parejas que disfrutamos ver bailar. Y yo les agradezco el gran esfuerzo y para mí es un bailadísimo. Osvaldo y Cé, Valeria y Ojitos, Andrea y Luíger, y Tel y H. ¡Están en la gran final! Bailadísimo. La gran final, miércoles, 9:30 de la noche, hora centro, vía Multimedios, canal 6.1. Seguimos en el viernes de baile. Espérame tantito, espérame. Mira tú, muchacho. Adelante. Tú, muchacho, espérame. Vámonos a poner de acuerdo, ¿sí? No tienes que hablar hasta que yo hable, ¿ok? ¡Chachos! ¿Sí? ¡Chachos! Ojalá mañana sábado venga de buen humor. Yo siempre estoy de buen humor. Yo te quiero contar, señor, un secreto. Yo creo que mañana sábado lo van a abrazar entre todos y le van a hacer así, de mí se acuerda. Es que eres pitonizo, ¿qué cosa? Sí, porque me acordé de algo, es que yo veo el futuro. Sí. Manito, tengo que preguntarte algo. Sí. Bueno. Espérame, porque... ¿Cómo fue? Dime, es que no entendí. Déjame llorar, hombre. Estoy totalmente... Creo que tú ganaste hoy, que vas a ganar yo hoy porque ayer lo dijiste. Creo que hoy voy a ganar. Manito, mañana se lo voy a cantar. ¿Quién es el DJ, el menos mejorcito que tenemos? Michelle. Bueno, pues este DJ se acaba de ganar un viaje a la playa en la posada. ¿Michelle? Sí. ¿Con la de blanco te vas a ir? Pero... ¿Te ganaste un viaje a la playa con la de blanco? ¿Te sirvió? A Playa Magdalena de Matamoros. Tienes 13 años trabajando aquí. ¡Nunca te has ganado un viaje a la playa! Oye, en la vida me he ganado yo algo. ¿Tú te ganaste ya con la chava que traes? ¿Cuál de todas? ¿A poco se ganó un viaje con la de blanco que está aquí? Con la de ventas. ¡Abre! Con la de ventas. Este tampoco trae bolsas. Señor, pero es a Playa Bagdad. A Playa Bagdad te vas. Pues aunque sea, papá. Sería maravilloso ir a Playa Bagdad, caray. Me encanta el olor a petróleo. Ok, señores, vámonos con la primera pareja. Estamos listos ya. Aquí listos? Los tenemos. ¿Quieres ser primera? Perfectamente bien contestado. Ellos son los primeros, ¿cómo no? Miki, ¿y quién más? Tomato. Adita, amor. Adita, amor y Miki. Tres. Mireles. No andes de lucidito, bebé. Baile. Get your
que sí, por el estilo de Mickey y Adita Amor. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno, qué gusto. ¿Y su micrófono? Acá lo tengo. ¿Dónde está? Aquí, Mayito. Se los estoy cuidando. Chiquita de mi corazón. Es que el micro que yo uso, Mayito, solamente pasa por mi casa y me deja aquí en la tienda. Ese es el microbús. Y lo remata aparte. Lo bueno que lo remata para que todo el mundo entienda. Señor, ¿cómo está, señor? Muy bien, mi vida. Ay, gracias, señor. Muy bien, ese es un microondas. Ese es un microondas. ¿Él es un microondas? No, ese es Ubita. Es un microchip. Señor. Dígame. Mucha energía, mucha coordinación, todos los pasos excelentes. Acabatelísimo. ¡Wow! ¡Wow! Adita, Amor y Miki. ¡Adelante! Hasta el momento. Deja de estar de coqueto. Fue el Mayito. ¿Por qué te dejas agarrar y mangonear por este? Fue el Mayito. Mayito, la verdad es que hasta el momento el mejor hip hop que he visto. Espérame, es la primera pareja. Por eso, Mayito. Okay. Yo les quiero dar aquí un premio por el mejor paso de baile. ¡Órale! ¡Mira nada más! ¡Te llevaste hasta reloj, Adita Amor! ¡Wow! ¿Qué pasó? Y de mi parte, acabatelongo. ¡Acabatelongo con todo el mundo! Santa, no empecemos porque tú eres muy bueno y muy dadivoso. Pero ¿okay? Como yo no vengo solo, yo traje mi duendecillo, si al parecer, creo que les gustó. ¿Cuántos? Yo les doy un acabatelongo. ¡Acabatelongo! El dedo mágico, 1, 2, 3, dedo, sale. Vas a ver, Santa Closet. También de medio cachete, que manda Marrulli y Marina dieron buen dedo. Así es que gracias, Adita. ¿Por qué estás peleando, Adita Amor? Pues porque me está dando bailongo si bailé bien padre. Voy a tirar sus regalos a la basura, no me importa nada. Espérate, ¿qué te pasa, Adita? Vamos con la segunda pareja, señores. Aquí los tenemos, cómo no. Aquí están y ellos son... ¡Orata y Cipriano! ¡Cipriano y Orata! La semana pasada no bailó Cipriano porque estaba lastimado de la rodilla. Pero ya está fuerte. 3, 2, 1. Lucidito. Esa de amarillo, yo. Ay, chiquito. Baile. Loción. ¡Premio mayor! Ok, ojitos. Señor Mayito. Señor, ¿qué parece? Loción. De esas brutas.
Ok. El mejor hip hop que he visto. Es la segunda pareja, ojito. No, pero este con excelentes acrobacias que entregaron todo en la pista. Deja de estar. ¿Por qué lo agarras? ¿Por qué lo agarras? Ok, me voy a alejar. Ya le estás pegando bien fuerte. No. Ah, ¿qué? ¿Qué te defiende o qué cosa? Ahí está bien. Mayito, la verdad que entregaron todo en la pista. Acabatelísimo. Espérame. ¿Puedes dejar de estar haciendo ruido que está hablando ojitos? Yo no estoy haciendo ruido, estoy en silencio, güey. ¿Y eso qué es? Es el Ichimideles. ¡Acabatelísimo! ¡Órale! Señor. Chiquita, mamá, preciosa. A mí también me encantó. ¿Yo? La coreografía. Ajá. Mucha coordinación y las acrobacias perfectas. ¡Acabatelísimo! ¡Acabatelísimo! ¡Santa! Cipriano, Orata, se han portado muy bien, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que les damos un acabatelísimo. Vámonos con los dedos mágicos. 1, 2, 3, sale. ¡Venga! ¡Wow, wow, wow! La primera pareja en calificación perfecta, pero continúa más. ¡Si le cambia! Buscamos a los consentidos del hogar. Si tienes entre 8 y 13 años y quieres participar en Adivigana Kids, manda tu correo a adivigana@multimedios.com con todos tus datos y no olvides incluir tu foto y tu teléfono. Y no te olvides verlo todos los viernes a las 9:30 de la noche, vía Multimedios. Cerramos el año en Torreón. Acábatelo llega al Coliseo Centenario. Domingo 16 de diciembre a las 5 de la tarde. No te puedes perder esta loca y divertida cafetería que se llama Acábatelo. Venta de boletos en Boletea, taquillas del Coliseo y restaurante Bar Malbicho. El León Vicario entre Allende y Llevasolo. Grupo Dulcera Gutiérrez, continuamos. Viajar nunca fue tan barato. Cat Tone, el más grande, presenta. Continuar en sintonía de Multimedios, este es Telediario al Minuto. Protección Civil de Monterrey simuló un cortocircuito provocado por las luces navideñas y el resultado fue que el pino de Navidad se consumió en menos de un minuto. Esto podría suceder en cualquier hogar, por ello debe atender algunas recomendaciones emitidas por el director de Protección Civil, Eric Cavazos, como invertir en un detector de humo, un extintor y un botiquín de auxilio, porque podrían ser necesarios. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró que a más tardar este mes quedarán certificados todos los elementos de la corporación, incluyendo el titular. Aclaró que las pruebas serán para el personal vinculado con las tareas de seguridad y estarán a cargo del CISEN. Agregó también que los gobernadores tienen escenarios muy complejos en sus estados. Vamos con Pamela Longoria, un avance de la información del clima. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les informo sobre el día de mañana en Monterrey, un día de cambios. Las precipitaciones nos acompañan durante las primeras horas, lluvia ligera y ocasional, el viento del norte y el cielo completamente nublado con 13 grados como temperatura. Hay que recordar que el viento del norte nos indica el descenso en la temperatura y es que el día de mañana llega un nuevo frente frío. Durante la tarde, 16 grados de máxima, mayormente nublado, el viento del norte continúa y el descenso es evidente al finalizar la jornada, 10 a 11 grados como temperatura. Temperatura frío, mayormente nublado y el viento continúa. Es un breve avance, que sigan pasando un excelente fin de semana. La información completa dentro de una hora en Telediario Institucional. Que pase un excelente fin de semana. Viajar nunca fue tan barato. Cat Tone, el más grande, presentó. Viajar nunca fue tan barato. Cat Tone, el más grande. 81-305-305.
se arruinan por falta de presupuesto, no te preocupes, este año Easy salva la Navidad, porque al contratar Easy con 50 megas telefonía ilimitada e Easy TV, pagarás solo el precio del paquete de 20 megas durante 6 meses. Así es. Manda felicitaciones por correo, llama a todos tus seres queridos en México, Estados Unidos, Canadá, América y Europa, y ve tus programas favoritos con Easy TV, pagando solo 650 pesos al mes durante 6 meses. Recuerda que con Easy TV tienes canales en vivo y en HD, miles de series y películas on demand, una gran programación deportiva e infantil desde tu televisión o en tu celular o tablet con Easy Go e Easy Kids. No te pierdas esta gran promoción de fin de año y contrata ya Easy con internet con 50 megas telefonía ilimitada e Easy TV por 650 pesos durante 6 meses. ¡Ya! ¿Qué esperas? Contrátalo al 01-800-120-4000. 01-800-120-4000. Celebra esta Navidad con Easy. Conoce a Boxer, el robot interactivo que está listo para jugar. Con 10 tarjetas para escanear, puedes jugar, hacer música y hasta unos pasos de baile. ¿Disculpa? Boxer incluye un control remoto, una pelota interactiva y una aplicación gratis con más de 25 actividades que podrán hacer juntos. Boxer, tu compañero robot para horas de diversión. Auditorio Río 70 presenta John Milton. Enseguida Drácula sale y le va a chupar la sangre a alguien. ¿Y nada más le va a chupar ahí? ¡Duérmase! Refrescante y ligera. Bud Light. Papá, ¿qué haces? Chicharrón de pulpo. Pero ni lo has probado. Siempre hay algo nuevo a qué ponerle lo sabroso. Mamá, ¿qué haces? Chicharrón de pulpo. Desde hace 243 años, en Nacional Monte de Piedad, tu empeño se ha transformado en la ayuda que necesitas. Y ahora también queremos que se transforme para impulsar a tu familia. Solo regístrate o actualiza tus datos y tendrás la posibilidad de ganar uno de los tres autos o cientos de pantallas. ¡Hazlo ya y comienza el año ganando! ¡Rescate máximo! Necesitamos a los 6 cachorros en el camión de bomberos gigante. ¡Luces, sirenas, vamos! ¡Cali nos necesita! Gigante con espacio para los 6 Paw Patrol de Spin Master. La moda otoño-invierno sigue en EMSA con muchas ofertas. 30% de descuento en sudaderas, chalecos, sacos y abrigos para toda la familia. Variedad de pantalones de mezclilla para damas, $149.90. Increíble ropa interior carnival e ilusión al 2x1. Sí, al 2x1 la ropa interior carnival e ilusión. La moda al mejor precio está en EMSA. ¿Cómo están mis queridos meseritos de la cafetería más alocada de todas? ¡Muy bien! ¡Gracias! En esta Navidad todos ustedes se han portado muy bien. Y es por eso que les traje regalos de Navidad y con mucho amor y cariño. ¡Ay, qué emoción! ¡Wow, Santa! Gaby, traigo un increíble estudio, Kumi, para que realices pulseras de la amistad. ¡Ay, no es Gracias. Para Snoopy y para Tomeiro, les tengo un camión de bombero de Paw Patrol y un Sub Patrol para que pasen horas de diversión resolviendo misiones junto a la pantalla de los cachorros. ¡Te pasaste!
pase, Santa, gracias. Para la meserita más bella, a ti te tengo un fabuloso Sommel Unicornio para que le des todo el amor y cuidado que necesita. Descubra sus fabulosos trucos. ¡Gracias, Santa! ¡Está hermoso! Y para el meserito más travieso, Brandon, también tenemos regalo para ti. Te tengo un robot boxer, ya que me recuerda y sé que jugarás horas y horas con él. Muchas gracias, Santa. Muchas gracias, ¿eh? Y yo no me puedo olvidar de quien día a día hace esta cafetería el momento más feliz de la familia, quien nos enseña algo nuevo diario y que nos acompaña con sus ocurrencias y diversiones. Mayito, te has portado muy bien. Sí. El juguete más especial de todos, el Hatchimal Baby, para que sea la mascota oficial de la cafetería y con ella recuerdes que te damos todas las gracias por los gratos momentos que nos hace pasar todos los días cuando encendemos la TV y vemos Acábatelo. Muchísimas gracias, Santa, por tus lindas palabras y a todos en casa, al igual que a mis entrañables amigos de Acábatelo, les deseo una muy, pero muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y muchas gracias a mis amigos de Spin Master, que con sus distintas líneas de juguetes hacen de la Navidad una época llena de amor y paz, con mucha diversión. ¡Feliz Navidad, muchachos! ¡Feliz Navidad! ¿Quieres gustar los juguetes? ¿Así nos podemos intercambiar? ¡Claro! ¿Tomeiro, te gustó? ¿Valeria, te gustó? ¿Me presto otro juguete, Tomeiro? Para todos mis dedetillos, ¡feliz Navidad! Conocemos a los grandes finalistas. Se ve que ensayaron horas y esta es mi calificación. Son de las parejas que disfrutamos ver bailar. Y yo les agradezco el gran esfuerzo y para mí es un bailadísimo. La gran final, miércoles 9:30 de la noche, hora centro, vía Multimedios, canal 6.1. Las noches del fútbol. Cruzul ya está en la semifinal, al igual que los Rayados. Trae una racha muy buena y pues huele, apesta, quede a campeón. América. Conducido por Adrián Marcelo Primero, Fernando Guajardo y las ocurrencias de Juan Alfaro y sus personajes. Sábado, 9:30 de la noche, hora centro, vía Multimedios. Bienvenidos todos sean ustedes. ¿Cómo bienvenidos? Estamos en el cuarto bloque, ojitos. ¿Qué? ¿A poco también hace construcción? ¡No, hombre! Así se le dice cuando nos vamos a una barra comercial. Son bloques de 15, 20, 30 minutos. Ah, ok. Es que donde trabajo... Son segmentos que se les llaman bloques. No, también donde trabajo hay cementos. No, segmentos, no cementos. Ah, ok, bueno. Bueno, ¿te puedes ir a tu lugar? Sí, ya voy para allá. Gracias. Nos vemos. Él se refiere al cemento de la construcción. ¡Cállate! Ya le desgració el chiste a Ojitos. Regresando de corte. Si no es Marquitos, es... ¡Ah, es para mí! ¡Y sigues cayendo, Mayito! Esa changa... De... ¡Qué bonito! Sí, hay mucha diferencia. Mira, un arbolito nuevo y fresco, uno viejo y seco. ¿Sabes qué tienes, Venga. Viejo? Es show. Yo lo quiero mucho. No. Lo mío no es show. ¿Sabes quién está seco? Sí, exactamente, díselo, Bambi, Bimbo, díselo. Ok, vámonos con la tercera pareja, porque la segunda sacó calificación perfecta. ¡Síguese! ¿Gubi? ¡Y ellos son, Benito! ¡Ronchita y Marquito! Sí, Gubi, ve
Vente para acá. ¡Marquitos y Ronchita! Ahora en adelante te voy a decir Cuti. Tres, dos, uno. Mirele, Cidito, baile. Sí. Sentí bien raro. ¿Qué sentiste, Marquitos? Como un calambrito. ¿En dónde? En las rodillas. Y se me fue hasta arriba. Sí. ¿A dónde? ¿Hasta dónde llegó? Al cuello. Ah. Ahí se quedó. Okay. Muy bien, me parece más sincero. Gracias, Marquitos, de veras. ¿Me permites? Gracias, muchas gracias. ¿La cargué? Sí, David, que la cargaste. También la cargaste. Primera calificación, Mayito. A ver si déjate estar de coqueto, sí. Déjate que te estés agarrando. Ya. Fue él, me voy a poner aquí atrás. Déjala acá de este lado. No, Mayito, voy a poner ahí. Ok, preciosa. Señor, a mí no me gustó, señor. ¡Santa! No. Dije señor. Santa, no salta. Ah, perdón. Póngame atención. Perdóname, sí, perdón. Salió regañona la muchacha. Señor, le estoy diciendo que a mí no me gustó. ¿No te gustó? La coreografía. Es que mire, Marquito no estaba concentrado, no hizo los pasos y no le dio el beso. Como está en la gira del aguinaldo. Sí. Como está en la gira del aguinaldo, está ahorita un poco distraído. Entonces, como tampoco hubo beso, yo les pongo una cabatelín. ¡Ah! ¡Primer acabatelín! ¡Horrible! No la puedo besar porque me están viendo mis fans. ¡Patético! Ah. Señor, no es el primer acabatelín. Han puesto muchos en todos los programas. De este viernes. Ok. Ok, ojitos. Así es, yo veo a Marquitos un poco seco. La ¿qué? Verdad es que... ¿Sí? No, tú no. Entonces, yo les voy a... Bueno, ya puedes dejar de... Marquito, es él. No, ¿qué? Tú te prestas. Póngalo un poquito más para abajo. ¿Te calmas, Cuti? No, estoy seco, se llama... Cuti, ya no... ¿Qué pasó, Marquito? Acabatelín. ¡Ah! ¡Segundo acabatelín! Quiero sentir el pueblo. A ver, siempre gano. Llevas un buen rato sin ganar, ¿eh? Bueno, llores, señor, hombre. Creo que Ronchita debería de cambiar de pareja. ¡Ah! Se están excluyendo, ojitos. No, es que nos vamos a prepararnos mejor para la próxima. Ay, ojitos, de veras. A ver, Marquitos, Ronchita, ¿se han portado bien? ¿Qué? ¿Eh?
Pues, ¿qué creen? Aquí les traigo un bailarín para Ronchita, porque te va a dar un acabatelín. ¡Acabatelín también! Santa Claus es bueno, él no puede poner malas calificaciones. ¡Tres acabatelines! ¡Qué bárbaro! Dedos, por favor, un, dos, tres, dedo. Más o menos aliviado. Casi, casi, pero no estás con la calificación pésima, señores. Pésima, Mayito. Nos para quedan hoy dos parejas, mi querido Cudi. ¿A quién quieres, Mayito? ¿A quién la tenemos? Una, dos, una, dos. Te doy. ¿Es para mí? ¿Es para quién es? Ah, muchas gracias. ¡Ella es la changa! ¡Saluda a la Morfi! ¡Está en el público! Tres, dos, bailen. Bailen, losers. Bailen. Acabatelín, vámonos con las otras parejas. Eso es lo que te mereces, changa. Porque no me... Si querías bailar así con mi saco. Señor Besares, ¿cuál saco? Esta me la voy a desarrugar, fíjate. Perdóname. Ok, ahí estamos listos. Mi querida, te toca a ti, ojito. Así es. Estoy un poco golpeado. Atrás, atrás. Acabatelísimo. Hasta el aire se me fue a quemar. Acaba de decir acabatelísimo. Acabatelísimo, sí, claro. Oye. Fue un gusto ver a la changa diario, señor. Señores, esta pareja está descalificada. Vámonos inmediatamente. No, no, falta una calificación, Mayito. Acabatelísimo, qué bruto. Señor, aquí sí hubo beso. Si hubo beso, lo acabas claro de decir. Claro que hubo beso. Y me gustó mucho, acabatelísimo. ¡Acabatelísimo! ¡Santa! Mayito, a mí me encantó. Yo por eso le doy un acabatelísimo. ¡Acabatelísimo, señor! ¡Eres flojera, chiquita! ¡Te estás durmiendo, Chihuahua! ¡Qué bárbaro! Puedes seguir durmiendo, discúlpame. Te desperté, discúlpame, perdóname. Dedo, sale, un, dos, tres, sale. ¡Calificación perfecta! Segunda pareja con la calificación perfecta en lo que se duerme, Marina, claro que sí. Le dejo el saquito.
Vámonos con los últimos que serán los primeros. Sí, cómo no, claro que sí. Hasta, ¡ellos son, Benito! Hasta miedo me dio. Sí, cómo no, aquí están ellos. ¡Yeah! Es que los últimos no pueden ser los primeros. Es que son los últimos. Pero siempre los últimos serán los primeros. No se puede, güey. ¿Por qué no? Porque son los últimos. Pero pueden ser los primeros. Es un dicho, así se dice. Ichimayito. Los dichos son los que andan en la calle, ¿cierto? Esos son bichos. Ok, estamos con los últimos que serán los primeros. ¿Cómo no? Claro que sí. Aquí están ellos y ellos son... ¡El regreso de Mi Mamá y Niñari! Tres, dos, sigue bostezando. Uno... No, perdóname, no. Sigue durmiendo, chiquita. Bailen, bailen porque se, para que se duerma la nena. Bailen. No andes de lucidito, bebé. Inmediatamente. Señor, le voy a decir algo. Sí. Vamos a decir. Deja. Ya, aplácate. Si me sigue pegando, Santa Claus no le va a traer regalos. Cállate, coqueto. Yo lo puedo agarrar también. Señor. Judy, ¿qué viste? No, para mí son perfectas también. Señor, decidimos que los tres vamos a dar la calificación al mismo tiempo. Ok, los tres al mismo tiempo y hasta los dedos también. Hasta los dedos también al mismo tiempo. No. Una, dos, tres. ¡Acabadísimo! Esto se está poniendo maravilloso. Son tres parejas que tienen calificación perfecta. Pero después de esto, decidiremos quién es el primer lugar. ¡Si le cambia! Noches del fútbol. Cruz Azul ya está en la semifinal, al igual que los Rayados. Trae una racha muy buena y pues huele, apesta, quede a campeón. América. América. Toluca. ¡Ah! El América será el próximo semifinalista. Conducido por Adrián Marcelo Primero, Fernando Guajardo y las ocurrencias de Juan Alfaro y sus personajes. Sábado, 9:30 de la noche, hora centro, vía Multimedios. ¡Llegó el frío! Y en el asturiano llegaron muchos cobertores aborregados. ¡Adelante!
además chamarras, vestidos, sudaderas, chalecos y sin faltar los uniformes escolares de tiempo de frío. Ya lo sabes, si quieres hacer negocio, vente al Asturiano. Nadie vende más barato, ni los que vienen de afuera. Tapia y Guerrero, la esquina del mayoreo. Nevada. Refrescante y ligera. Bud Light. ¡Ay! ¡Sí, es el que me gustaba! ¿Es el que querías? ¡Sí! ¡Es el que! Esta Navidad está llena de sorpresas. Para que todas terminen bien, en Dentimex inicia ya tu tratamiento a 48 meses sin intereses. Pide cita a 01800-901-3888 o dentimex.mx. Contrata internet de 50 megas con llamadas ilimitadas e Easy TV y págalo al precio del paquete de 20 megas durante 6 meses. No seas un Grinch y conoce nuestros paquetes desde 500 pesos. El Grinch, solo en cines. Las princesas, los aventureros, las heroínas, los pequeños genios. Todos y todas encuentran sus juguetes favoritos en el Castillo del Juguete del Sol. Ya valió, abuela. Una divertidísima comedia que podrán disfrutarla desde los nietos hasta los abuelos. Funciones de viernes a domingo. Teatro Nena Delgado. ¡Hachi Babies! ¡Es una niña! ¡Es un niño! Ámalos y juega con ellos de muchas maneras. ¡Mira! ¡Tantas sorpresas dentro del huevo! ¡Una sonaja que los hace bailar! ¡Un cepillo y su juguete! ¡Es una momila! ¡Realmente comen! ¡Muchas sorpresas con los nuevos Hachi Mouse Hachi Babies de Spin Master! Si eres coleccionista de autos a escala, no te puedes perder esta colección de taxis del mundo. Adquiere estos 10 modelos que te impactarán. Pueden ser tuyos por solo 130 pesos cada uno. Encuentra uno diferente cada semana. Pídelos a tu voceador. Milenio Diario. Auditorio Río 70 presenta John Milton. Enseguida Drácula sale y le va a chupar la sangre a alguien. Y nada más le va a chupar ahí. Duérmase. Grupo Dulcero Gutiérrez, ya regresamos. Grupo Dulcero Gutiérrez presenta. Amigos de Acábatelo, bienvenidos a su sección favorita en donde todas sus dudas son resueltas. Esto es... ¡Las preguntas! Él es mi amigo... ¡Achú! ¡Salud, Pablito! ¡Ay, gracias, Ruli! ¡Ay, perdón, ay, disculpa! Pablito, y hablando de estornudos, yo me pregunto, ¿por qué estornudamos? ¡Ay, pues muy sencillo, mi querido Ruli! Estornudamos porque... No sé por qué estornudamos. Hay una razón. Pues fíjate que yo me puse a investigar y descubrí que cuando estornudamos, unos monstruos extraños quieren llegar a nuestro cuerpo, bueno, a nuestra nariz. ¿Qué? Y la mocosa, cuando estornudamos, ¡achú! Eso saca el aire y eso los avienta. Y ya no se meten a nuestra nariz. Nos expulsa de nuestro cuerpo a estas cosas extrañas que quieren entrar. ¡Ándale, Pablito! ¡Órale! Porque si yo no sabía... ¡Ay, ya! Mejor me aguanté el estornudo. ¡Pablito! ¿Qué pasó? Oye, Pablito, ¿sí sabías? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te aguanté el estornudo? ¿Se te puede lastimar una costilla o se te para el corazón? ¿Eso es en serio, Ruli? Sí, Pablito. Yo no sabía eso. Bueno, yo tampoco, pero lo puse a investigar y lo descubrí. ¡Órale, Ruli! Hoy aprendí unas cosas maravillosas y súper nuevas. Aquí vas a aprender muchas cosas nuevas. Entonces, a todos los amiguitos que no sabían esto, ¿ustedes lo sabían? Pues yo no.
Síganos mandando todas sus preguntas a nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, Rolín Ayola. Y también @ Pablito Dulcero G para que nos manden las preguntas para esta bonita sección. Mi querido Ruli, ¿te parece si seguimos investigando? Vamos a ver si en la... ¡Achú! ¡Salud! ¡Ya te lo pegué! Vamos a ver si en la cafetería se la sabe. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó. Ya conocemos a los grandes finalistas. Se ve que ensayaron horas y esta es mi calificación. Son de las parejas que disfrutamos ver bailar. Y yo les agradezco el gran esfuerzo y para mí es un bailadizo. La gran final, miércoles 9:30 de la noche, hora centro, vía Multimedios, canal 6.1. Ustedes deciden quién es la pareja ganadora. Deja de cantar. ¿Te callas? Ya tenemos al ganador. Ya tienes al ganador, a los ganadores. Y los ganadores. Hacer un paréntesis. Produciendo. Ya eso lo dices tú, Mayito. Ese es su chiste. Es que hay. ¿Por qué te metes en mis cosas? Perdón, es que quería decir que hay. Bueno. Decide, Valerie. Quiero hacer una sinopsis. ¿Una sinopsis? Un resumen. No, Mayito, quiero hacer... Si quieres te la resumo ahorita. ¿Cómo no, mejor... con todas las... lo que pasó. No, Mayito, quiero hacer un hincapié. ¿Esa es la que te pones en las patas, ¿no, señor? No, ese es frescapié. ¿Son los ganadores, señores? Los ganadores son... Ranchita. ¡Bimbomba y Ninjarín! ¡Oh! Después de 2 años que no estaban juntos en el baile, se llevan el triunfo del...
¿cómo te sientes? Ganando como siempre. ¿No, cómo te sientes que le desgraciaste los hombros a Niñarín? No, me desgracié las piernas, Vallito. De veras. Mañana ya no te voy a poder levantar. Después de este triunfo van a repetir la catapulta. ¡Catapulta! ¡Catapulta! Ahora sí te vas, o te vas al público. ¿Te vas al público o haces catapulta? Ahí va, ahí va. Ahí está, ¡cómo no! ¡Claro que sí! Pero que se ahí haga, está. Que se la haga el elfo, que se la haga él. ¡Hombre, estás loco! Mayito, ¿es duérmanse o duérmanse? Déjame que hago la catapulta y ahorita estoy contento. ¡Catapulta! ¡Catapulta! ¡Sale! Ahí está la catapulta. ¡Oh! Cesárea. Ahora sí, ojitos, ¿qué pasó? Yo pensé que ya la habían hecho, Mayito. Es que fue por el triunfo que le dieron. ¿Es duérmanse o duérmanse? Duérmase. Mayito, como dato, este viernes es el primero de diciembre, no es el segundo. ¿Es el primero? Exacto, tienes toda la hora diciendo. ¿Estamos a 8? No. ¿Es 7? Ah, sí, es cierto. La vez pasada fue 30, ¿verdad? Sí, Mayito. El primer viernes, Mayito, de diciembre, claro que... ¿Es párense o párense? No hay que decir. ¡Si le cambias! Se lo pierde. ¡Párense, párense! Ah, ok. ¡Si le cambias! En la Divigana buscamos a los consentidos del hogar. Si tienes entre 8 y 13 años y quieres participar en Adivigana Kids, manda tu correo a adivigana@multimedios.com con todos tus datos y no olvides incluir tu foto y tu teléfono. Y no te olvides verlo todos los viernes a las 9:30 de la noche vía Multimedios. Producciones Bull Rider Music, audio e iluminación profesional, animadores y DJs en vivo, batucadas, cadetes, alfombra roja, pantalla, iluminación arquitectónica, robot y mucho más para tu evento. Bull Rider Music, más que un sonido, somos todo un espectáculo. Sumer unicornio encantado, mira cómo me sigue, con su cuerno mágico para jugar. Cuando usa mi varita, hace un baile mágico, puedes alimentarla y enseñarle trucos. Te quiero mucho. Sumer unicornio encantado viene con muchos accesorios para jugar, de Spin Master. ¿Ya llegó la Navidad? ¡No! ¡Ya llegó el regalón navideño de Comex! Dale a tu casa color de hogar con pintura gratis. Regalón y regalitro navideño. ¡Qué regalazo! Cubeta regala galón. Galón regala litro. ¡Aprovecha! ¡Feliz Navidad! Regalón navideño, solo en Comex. Crecer mis ventas y vender a meses sin intereses. Me hace clic. Mi dinero en 24 horas me hace clic. Prepárate para aceptar todas las tarjetas en tu negocio. Adquiere tu clip y olvídate de las rentas mensuales. Crece tu negocio. Me hace clip. Lo bueno es comprar los regalos al mejor precio. Lo mejor es ver a tu familia disfrutarlos. Paquete de Smart TV LG de 43 pulgadas Full HD, dispositivo multimedia, mini laptop Lanix y soporte para televisor a solo 10,499. FAMSA. Hola, mi amor. ¿Fuiste a votar? Persa es belleza. El alcalde Rodrigo de la Garza ganó por un solo voto. Malas noticias para la ciudad. ¿Algo que le quiere decir a la gente? Quiero agradecer a alguien en particular. Esta persona no votó por nadie. Carlos Treviño, gracias por no ir a votar. Con tu voto, yo nunca hubiera podido ganar. Yo alguna vez fui joven, y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú. Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar. Esta es la primera vez que puedo votar, y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos, hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo.
Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto libre. Diciembre es para disfrutar de nuestras familias y reflexionar lo que queremos para el futuro. Paz, tranquilidad, seguridad. Eso es lo que está en juego en Monterrey. Pongo a tu disposición mi experiencia y buenos resultados como procurador y alcalde. De todo corazón, te deseo que esta y las próximas Navidades sean seguras para ti y tu familia. Felices fiestas. Adrián de la Garza, candidato a la alcaldía de Monterrey. ¿Qué dijiste? Otra vez estos con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos 3 años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes, que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento. Movimiento Ciudadano. Yo alguna vez fui joven y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú. Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar. Esta es la primera vez que puedo votar y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos, hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto libre. De regias y regios, salir adelante y enfrentar los retos día a día. Somos gente emprendedora y trabajadora, con visión hacia el futuro. Es de regias y regios, vivir en democracia. Es de regias y regios, participar. Elección extraordinaria Monterrey. 23 de diciembre, hashtag Vota Monterrey. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Ya conocemos a los grandes finalistas. Se ve que ensayaron horas y esta es mi calificación. Son de las parejas que disfrutamos ver bailar. Y yo les agradezco el gran esfuerzo y para mí es un bailadísimo. La gran final. Miércoles, 9:30 de la noche, hora centro. Vía Multimedios, canal 6.1. A 5 días, señores, a 5 días de la gran final de Bailadísimo. ¿Y quién va a ganar, señores? ¡Orata! ¡Orata! ¡Hombre! ¿Quién va a ganar, señores? Señor. Ahorita se dicen que Ojitos sí vale y la vez pasada que pregunto decían que otros. Tienes toda la razón, fíjate. La mayoría estaba apoyando a Quijer y Ribujos y no sé quién más. Yo dije Alegrijes y Ribujos. Yo siempre digo Ojitos, Bam Bam y Valerie van a ganar este Bailadísimo. Yo también lo dije. ¿Usted lo dijo eso? No, sí, claro que lo dije, claro que lo dije. Yo pensé que... Dígame. Yo pensé que nos apoyaba, Mayito. Yo te estoy apoyando. Yo voy a estar con ustedes en la final, claro. Sí, por supuesto. Todos tenemos un compromiso, señores, para este próximo miércoles. El próximo miércoles estaremos en la gran final de... ¡Bailadísimo! A partir de las 9:30 de la noche, señores. No se lo pueden perder. ¡Vía! ¡Multimedios! Y si le cambia... ¡Se lo pierde! Y en Viva la Vid te presentamos... Todos los secretos, relaciones y el pasado oscuro de los famosos en el Viva Glam. Las mejores recomendaciones y consejos para todas las mamás en ATM. Llanto, alegría, drama, todo esto en un solo segmento.
el rostro de Gina Pastor. Los videos más divertidos, las mejores caídas y las bromas las encuentras en la red. Rumores de pasillo, dime si diretes de nuestros compañeros en el Chisme Chisme. ¡Viva la visa! Refrescante y ligera. Bud Light. ¿Te acuerdas? Sí, inolvidable. Jugamos ping pong en el comedor. Y de pronto, la lluvia. Ay, pusiste tu canción favorita y me invitaste a bailar. ¿Cómo recuerdas tu primer beso? Los Ruiz son una familia tradicional. No tan tradicional. Todos son muy diferentes. Isabel quiere ser enfermera y sus papás están asegurando sus estudios para que lo logre. A Roberto, después que le dio un susto el corazón, no le quitan los ojos de encima. Y don Mario, que cuida a todos, finge quedarse dormido si le dan lata. En MetLife nos inspiramos en las familias mexicanas para crear un seguro flexible en el que paguen solo por lo que necesitan. MetLife, descubriendo la vida juntos. ¡Conoce el nuevo Sub Patroller! ¡Vuela el aro deslizador y luego ¡wow! ¡Transfórmalo en un submarino! Con luces, sonidos y lanzador de salvavidas real para rescates increíbles. Sub Patroller incluye a Rider y dos salvavidas de Spin Master. ¡Es una torre de control gigante! ¡Vamos hasta arriba! ¡Torre de control gigante de Spin Master! Auditorio Río 70 presenta John Milton. Enseguida Drácula sale y le va a chupar la sangre a alguien. Y nada más la va a chupar ahí. Instituto Verain, sistema bilingüe, preescolar, primaria y secundaria, te invita a su Expo Verain 2018. Este próximo domingo, 9 de diciembre, de 12 a 5 de la tarde, podrás obtener un 60% de descuento en la matrícula para el ciclo escolar 2019-2020. Tendremos pláticas informativas y actividades para los niños. Paseo de las Américas, 2460 Country La Silla. Los mejores juguetes a los mejores precios están en EMSA. Juego de mesa Jenga a solo 249 pesos. Dentista bromista, 295 pesos. Increíble bebita Little Mommy recién nacida a solo 219 pesos. Esta Navidad los mejores regalos están en EMSA. Suena divertido, mágico, explosivo, eso es lo que pido, ir con mis amigos, ir a Bosque Mágico. Solo en diciembre tu pase anual por tan solo 389 pesos y llévate la cuponera 2019. Taquilla abierta todos los días de 11 de la mañana a 7 de la noche. ¿Y tú ya tienes tu pase anual? Las noches del fútbol. Cruz Azul ya está en la semifinal, al igual que los Rayados. Trae una racha muy buena y pues huele, apesta, quede a campeón. América. América. Toluca. ¡Ah! El América será el próximo semifinalista. Conducido por Adrián Marcelo Primero, Fernando Guajardo y las ocurrencias de Juan Alfaro y sus personajes. Sábado, 9:30 de la noche, hora centro, vía Multimedios. Bueno, sí, señores, ya estamos aquí listos. Oigan, el lunes empezaremos con los villancicos. No, no es cierto, hombre. Estamos controlando, señores. El lunes vamos a pasarla con todos los personajes y vamos a hacer una serie de rutinas navideñas. ¡Órale! ¿Dónde podremos hacer rutinas navideñas el lunes, señor? Sí, ojitos. Vamos a hacer rutinas navideñas, Marito, ojitos. Y el próximo martes en todo Multimedio será el martes de pastorela. ¡Ay, cierto! Yo quiero ser el San Gabriel. Yo quiero ser el burro. ¿Por? ¿El uno? Yo quiero ser la virgen. No, desaparece. ¡Hombre, Chapolín! Nos vemos el lunes. No, mañana sábado. ¡Mañana! Vemos. ¡Claro que sí! ¡Ay, de la mamá de Mireles que nos está viendo! ¡Doña Mari, preciosa! Sí, ¡ya pague lo que dé! ¡No, no es cierto! ¡Doña Mari, la quiero! ¡Tráigame hamburguesas! ¡Y sí, la mujer de blanco le manda besos a Michelle! ¡Que ya está haciendo maleta para el viaje que se ganaron! Ay, ¡Dios los bendiga! ¡Chire! ¡Chire! ¡Gracias, Murphy! ¡Gracias, Murphy!
es patrocinador oficial. Haz una bulla y en coro gritamos. ¡Arriba! 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 ¡Chúpale, pichón! Esta chica se puso caliente. Ella quiere que todos le bailen. Si se pasa, piente lo decente. Pero este baile es para los mexicanos. ¡Arriba! 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 ¡Chúpale, pichón! ¡Da, da, da! ¡Dale, biberón! ¡Da, da, da!